Los invitamos, las invitamos, les invitamos a que vean Revolución Democrática 2.0, un espacio creado para la discusión, para el análisis, pero sobre todo para la información en medios alternativos de comunicación. Aquí estamos, aquí estaremos y sigan este canal y todas las iniciativas que tengan que ver con informarnos. ¿Cómo están? Bienvenidas a una transmisión más de Revolución Democrática 2.0. A mí me da mucho gusto saludarles como siempre a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube. Nos da mucho gusto ver que empieza también el movimiento en Instagram, en Twitter, con estos comentarios que hacen. Les agradecemos mucho esta interacción porque finalmente este espacio tiene ese objetivo, generar el diálogo, el debate, para pues de ahí ver qué soluciones probables podemos encontrar para todas las situaciones cotidianas que vivimos las y los mexicanos. ¿Cómo es el caso del tema que vamos a estar hablando del día de hoy sobre el presupuesto 2023, su anexo 13? ¿Tiene perspectiva de género o no? Vamos a partir, usted sabía ya en su casa qué es el anexo 13, de qué va el presupuesto. Pues todo eso lo vamos a estar analizando el día de hoy con cuatro extraordinarias mujeres que nos van a acompañar desde la virtualidad. Vamos a saludar rápidamente a Nora Eugenia Sandoval Jiménez. Ella es licenciada en Derecho con diplomado en Derecho Agrario y Procedimientos. Actualmente es maestrante en Derecho. Y bueno, pues qué les puedo yo decir, un currículum extraordinario de todas nuestras invitadas. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Nora? Hola Gaby, mucho gusto. Pues muy bien, gracias. Aquí tratando de aportar un poco a este tema tan importante, ¿no? A las estrategias de transversalidad y sobre todo el presupuesto público con perspectiva de género, que es un tema sumamente importante para la contribución de la erradicación de desigualdades, ¿no? Que existen entre mujeres y hombres. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Nora. También estamos muy contentas de que estés el día de hoy aquí. Así como también me da mucho gusto saludar a Vianey Martín del Campo Vera, y es abogada con especialidad en derechos humanos, además de ser de la Red de Abogadas Feministas de México. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio y es un gusto compartirlo con todas ustedes. El gusto también es nuestro y bueno, pues también nos están acompañando las diputadas Elizabeth Pérez Valdés, ella está ahorita, también están en sesión. Me da mucho gusto saludarla, diputada, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Hola a ti, a todas las panelistas y por supuesto a todos y todas quienes siguen esta transmisión de Revolución Democrática 2.0. Y pues también igual el gusto de saludarle, diputada, y también a la diputada Olga Luz Espinosa Morales, quien también nos estará acompañando a lo largo de este programa. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por abrir esos espacios informativos para que las mujeres de este país conozcan acerca del anexo 13. A todas nos interesa este tema. Así es, pues les doy la más cordial bienvenida a las cuatro. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy, no sin antes invitar a todas y a todos los que nos ven a compartir este programa para que lleguemos todavía a más y a más mujeres. Son temas de verdad muy importantes. Yo estoy segura que es inevitable que cada que agarramos nuestro celular, que nos metemos a una red social, que entramos al Facebook, que encendemos las noticias, pues lamentablemente la situación en la que estamos viviendo las mujeres todos los días en México va de verdad en aumento, la violencia, las mujeres desaparecidas, los feminicidios. Es una situación que se tiene que atender con urgencia. Por ello vamos a platicar el día de hoy de este tema tan importante. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Tiene perspectiva de género? ¿Qué es en el anexo 13? Y bueno, pues yo les voy a comentar muy rápido lo que tengo aquí para ustedes. El anexo 13 del presupuesto de la Federación 2023 sobre las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres va a contar con un aumento del 45%. Desde aquí vamos a partir nuestro programa del día de hoy, porque bueno, pues yo quiero preguntarles a nuestras invitadas si este aumento es ficticio, es engañoso, está inflado, es simplemente un número o realmente se va a aplicar y podemos comenzar las mujeres a decir que se está atacando, por lo menos en una cuestión presupuestaria, la situación en la que vivimos. Pues con esa pregunta, con este dato de aumento 45%, quisiera yo comenzar este programa y si me lo permiten, vamos a comenzar contigo, Nora. Sobre todo hablando del presupuesto público con perspectiva de género y que busca precisamente contribuir a la erradicación de las desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres, pues
Este presupuesto es más que nada como una herramienta clave para las políticas públicas, pero ¿qué hay más allá, no? Precisamente de estas políticas públicas. Hay que destacar que el instrumento rector de la política de igualdad que guía las acciones institucionales para las asignaciones presupuestales, pues está basada en el presupuesto etiquetado. Y también es necesario dejar un poco claro a qué se refiere el presupuesto etiquetado, ¿no? Es más que nada, hablamos de este presupuesto que es asignado a una acción específica, ¿no? A algo en especial, ¿no? Y en el caso de la etiquetación del gasto para la igualdad de género, pues es considerado como una medida especial, ¿no? De carácter temporal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que puede ser una acción afirmativa. En este caso, el presupuesto de egresos de la Federación 2023, como ya lo decías, contempla un aumento del 45%, que en pesos más o menos son 346.077 pesos, me parece. Y bueno, el presupuesto de género está etiquetado de una forma muy generalizada, ¿no? Prácticamente, en donde no se especifica realmente a dónde se va este dinero o a qué políticas públicas realmente está destinado, ¿no? O dónde puede implementarse. Esto nos hace pensar, siento que seguimos viendo como muy utópica la realidad de una acción afirmativa concreta, ¿no? Porque no se están viendo las realidades que vivimos todas las mujeres, ¿no? Destinando su mayor presupuesto, en este caso, a dependencias como económicas, en donde no se siguen brindando como estas facilidades para que las mujeres puedan acceder a programas que beneficien de primera mano, ¿no? A las mujeres. Es el caso de, por ejemplo, el INMUJERES y los programas para prevenir y atender la violencia de género, que solamente representan un poco menos del 10% del presupuesto nacional, ¿no? Total. Los criterios que se toman para la elaboración de este presupuesto carecen de indicadores que marquen realmente las necesidades más complejas, ¿no? Para atender de las mujeres. Podemos hablar de las mujeres del campo, por ejemplo, el recurso que tiene el ramo de bienestar presenta este año un incremento del 47% con respecto al año pasado. Y el programa para mujeres del campo como Sembrando Vida solamente tiene el 3.2%, ¿no? Maquillado o inflado, más bien sería como sigue sin notarse la integración presupuestaria para las políticas públicas de género. No está garantizando como una igualdad porque no permite el gasto etiquetado como una visualización concreta de lo que es el presupuesto y en qué se va a ocupar. Te agradezco mucho. Vamos a pasar con la siguiente pregunta porque comentaste cosas importantes, pero quisiera dejarlas también para el final que las analizáramos juntas. Vianey, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias hace en su investigación Perspectiva de Género 2023 señala que el 86% del presupuesto está dirigido a programas prioritarios federales que no tienen por objetivo disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres o la erradicación de la violencia de género. O sea, 8.6 de cada 10 pesos del anexo 13 no se orientó a la igualdad, la prevención, la atención de las violencias contra las mujeres. ¿Qué opinas al respecto, Vianey? Me gustaría preguntarte esto y preguntarte por qué los programas asistenciales como la pensión esta de bienestar de adultos mayores a la que se le destina el 51% de los recursos del anexo 13, pues no favorece a la igualdad de género. Sí, con gusto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que hacer un análisis que no me quiero como ir a la parte o divagar en la parte social, pero sí es un poquito, bueno, bastante importante comentarlo. Digo, al final estamos en una, pues en una cultura patriarcal, ¿no? Machista, misógina, en donde las mujeres pues no son prioridad, ¿no? Ese ha sido un problema por toda la vida, básicamente. Y aquí la cuestión es que, pues parece que la asignación del presupuesto es principalmente o está dirigida a los grupos que estime o a las acciones que estime, pues, el Ejecutivo, ¿no? O el aparato de gobierno en general necesarias. Y si no nos ponen como área prioritaria, entonces, pues no estamos, ¿no? No estamos figurando. Entonces, yo creo que aquí el problema es que, primero, no es una cuestión de falta de estudios, sino es una cuestión de falta de sensibilización, de conciencia y de voluntad. Yo pienso que sobre todo de voluntad, porque vaya, si fuéramos nosotras,
cuidadas por las áreas del gobierno con base en programas, estrategias, transversalidad, pues así se plasmaría y lamentablemente pues no es así. Además, algo muy importante es, como lo comentó Nora, ¿no? O viene de ahí mi comentario, que no solamente estamos hablando de las mujeres, sino que hay que hacer un análisis de interseccionalidad, es decir, están las mujeres justamente del campo, que es muy distinta la condición a las mujeres, por ejemplo, que además maternan solas, las niñas, ¿no? Que lamentablemente son blanco muy, muy fácil de abusos sexuales, y hay que ver las estadísticas ahí que son alarmantes en nuestro país, de abusos sexuales a niñas, niños, sobre todo niñas, cuestión que tampoco ha sido como área prioritaria. Pues la asignación de recursos a la justicia, ¿no? Simplemente, si hablamos de términos generales, ya no de género, en términos generales, solamente el 3.21% de los delitos llegan a sentencia condenatoria. Entonces, y aparte tenemos una cifra negra del 97%, es decir, solamente un 3% denuncia, y de ese 3%, pues solamente hay un 3.21, me parece, 21%, 2.21, 25, algo así, que obtiene pues justicia, ¿no? Entonces creo que son muchas cuestiones. Si hablamos de mujeres, la verdad es que yo hablaría un poquito más de un estudio de interseccionalidad, ¿no? Justamente por todas esas áreas, las víctimas, o sea, las mujeres víctimas, las niñas, las mujeres del campo, las mujeres indígenas, las mujeres que maternan solas, las mujeres que tienen discapacidad, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Yo pienso que es una cuestión de voluntad, de sensibilización y conciencia. Muchas gracias, Vianey. Diputada Elizabeth, coméntenos por favor también cómo va este debate. Usted, igual a la diputada Olga, pues están ahí viendo, escuchando, peleando y defendiendo, por supuesto. Quisiera que nos comentara cómo va este debate. La Cámara de Diputados aprobó en lo general este presupuesto 2023 hasta la información que tenemos aquí, pero hay 2.268 reservas. Ayer en la primera sesión se discutieron 231 reservas, o sea, falta muchísimo todavía, pero no pasó ninguna. Por favor, platíquenos, pónganos un poquito al corriente. Híjole, pues primero he de decirte específicamente lo que nos han dicho las compañeras que me antecedieron, que son especialistas en el tema, conocen de lo que significa la perspectiva de género, que es una herramienta básica y nodal, que tiene que estar plasmada en toda política pública para poder ayudar al ejercicio de la igualdad sustantiva de las mujeres en cualquier área, en cualquier ramo, el que sea. Desde la vida de una mujer rural, de una mujer de campo, que tiene estas características que se acaban de decir, hasta quienes estamos incluso en el ejercicio de la política. Para todo tiene que existir la perspectiva de género. ¿Cómo vamos hoy en el debate? Difícil, complicado, porque lo que ya nos han asegurado, incluso en este tono de no amenaza, pero sí de burla, es que no le van a hacer una sola modificación a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal, porque así lo decimos, ni siquiera es algo que se haya hecho en la Comisión de presupuesto de la Cámara de las y los Diputados, más bien está plasmada en los intereses del Ejecutivo y no le van a hacer una sola modificación. Incluso, déjame hacerte un paréntesis, hace rato estábamos en el Pleno, la diputada Olga y yo, peleando por una propuesta, una reserva que presentó una diputada del PT, a la cual le podemos reconocer medianamente, y lo digo con toda responsabilidad, su lucha feminista que ha dado en cualquier otro espacio, menos aquí en la Cámara de las y los Diputados, porque ella planteaba una reserva que tenía que ver con aumentar el presupuesto de las estancias a donde se refugian a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y también para las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, incluso nos increpaba diciéndonos que si éramos realmente feministas, teníamos que votar esta reserva a favor, y le dijimos, órale, no la quites, vótala, y aquí están nuestros votos a favor. Si queremos realmente derrocar al patriarcado, pues esta es la primera parte. Y votamos esa reserva, por supuesto que la votamos a favor, porque es algo de lo que hemos estado hablando desde el año pasado y este año otra vez, y para
desfortuna de la propia diputada, pero sobre todo para desfortuna de las mujeres violentadas en este país, la mayoría oficialista decidió no acompañar esta reserva de una diputada que viene de su propio extracto de coalición oficialista. Ese es el tamaño que tenemos en este momento en esta discusión. Y no nos vamos a cansar nunca. Ayer nos preguntaban también quienes subieron a tribuna, no se cansan de venir a decir una y otra vez esto que tanto pregonan en tribuna. No, no nos cansamos. Y además, no solo no nos cansamos, vale la pena hacerlo. Todas las ocasiones que sean necesarias, aquí vamos a estar las diputadas del PRD hasta que la mayoría oficialista se le haga costumbre defender a las mujeres en este país. Así es, diputada. Definitivamente tienen una tarea complicada, pero también muy, muy, muy agradecidas que debemos estar todas las mujeres, todas las ciudadanas y también los ciudadanos, porque bueno, definitivamente alzar la voz y no cansarse y estar ahí siempre es algo que debemos hacer no nada más ustedes, sino también la ciudadanía. Más adelante voy a preguntarles, bueno, pues en el papel de este lado, ¿qué tenemos que hacer? Porque la gente tiene que estar informada, tiene que saber cómo está la situación del presupuesto, pero no nada más saber, verlo, sino también exigir a los que escogieron como legisladoras y legisladores que defiendan los presupuestos, que defiendan los intereses de las y los mexicanos. Más adelante vamos a preguntarles, bueno, de este lado, ¿qué nos toca hacer? Entre tanto, diputada Olga, me gustaría también preguntarle, ¿qué reservas del presupuesto 2023 para recuperar el anexo 3 en favor de la igualdad de género se han presentado? ¿Sí considera que las diputadas ponen por encima sus intereses políticos o el de las mujeres? Bueno, mira, antes me gustaría hacer una precisión acerca del anexo 13. En el anexo 13 para el gobierno federal, porque de ahí me emana el presupuesto, creo que el anexo 13, que es un apartado para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, lo hicieron como un cesto de guardar todas las cosas o de tirar todas las cosas que no les sirve y que no les funciona. Hoy las mujeres estamos arrastrando en este presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad, que no tiene nada que ver con mejorar la igualdad de este país, a la Comisión Reguladora de Energía, al Programa Nacional de Inglés. Nos metieron en el presupuesto la escuela es nuestra. Por eso es un presupuesto tramposo, porque trataron de inflar, de inflar, de inflar el presupuesto, pero que al final de cuentas, si revisamos bien el anexo 13, son 15 políticas públicas o 15 apartados o 15 rubros en donde realmente hay recurso para las mujeres. Pero mira, ¿qué reservas metimos? Metimos reservas en donde el presupuesto no se le subió absolutamente nada en relación al año 2022, al presupuesto pasado. Además, hay programas que lejos de avanzar en presupuesto, se recortó, como algunas becas que se llaman Elisa Cuña, que pues buscan la excelencia educativa, aparte también los programas nacionales educativos en materia de igualdad, también se les recortó el presupuesto. Entonces hemos metido muchas reservas. Déjenme platicarles algunas de ellas, porque son muchas en materia de igualdad de las que metimos. La primera es que el anexo, como lo dijo una de las panelistas, tenga una perspectiva transversal en perspectiva de género, que el anexo se vea de manera transversal, pero que se utilice la herramienta de perspectiva de género para que podamos avanzar. Esa es una. Número dos, que se fiscalicen los recursos, que cada peso que salga de este anexo 13, independientemente que vaya a Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, Programa Nacional de Inglés, etcétera, tenga una finalidad de alcanzar tres ejes: eliminar la discriminación, eliminar cualquier forma de violencia y fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esa es, creo que, la reserva principal. Ya la presentamos el día de ayer, dimos el debate, creo que el debate lo hemos ganado muy bien las mujeres del PRD, que estamos representando a todas las mujeres del país en esta Cámara de Diputadas y Diputados. No nos han podido ganar el discurso acerca de que el anexo 13 no trae perspectiva de género y que no beneficia a las mujeres, pero hay otras reservas también que hemos solicitado, como tener un fondo para las mujeres emprendedoras del país. ¿Por qué? Porque en la pandemia las que sacaron la economía avante fueron las mujeres emprendedoras. De ahí surge ese término que trataron de hacerlo como discriminatorio, que era el de las nenis, las mujeres emprendedoras, pero ellas lo tomaron, se lo adueñaron y siguieron avanzando en una política de fortalecer la economía social
de sus lugares de origen. Entonces, esa es otra reserva que le propusimos al Pleno. Lamentablemente no ha pasado, pero seguiremos insistiendo, como dijo la diputada Elizabeth y nuestra vicecoordinadora. Vamos a dar el debate que sea necesario, el discurso que sea necesario, hasta que la igualdad se les haga costumbre. Hasta que la igualdad se haga costumbre aquí en la Ciudad de México, en todo el país, así debe de ser. Voy a tener que poner en pausa nuestro programa del día de hoy. Ya escuchamos, vamos a continuar analizando nuestro segundo segmento. Entre tanto, les pido a ustedes que nos están viendo, que nos envíen sus comentarios, que nos digan, ¿tenían idea de lo que estaba conformado el presupuesto, que era el anexo 13? Y bueno, pues que nos comenten ustedes cómo consideran que el presupuesto debería de ser destinado para diferentes pues urgencias que tenemos las y los mexicanos. Vamos a ir rápidamente a un corte. Empezamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram. Estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues. Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. No saben el gusto que me da ver el movimiento, la actividad y la participación que han tenido todas y todos ustedes con sus comentarios. Algunos, bueno, y por ahí también nos preguntan vía inbox, oigan, también les hacen comentarios muy negativos. Pues estamos abiertos, por supuesto, al debate con argumentos. Estamos siempre dispuestas y dispuestos a estas mesas de análisis. No crean que aquí siempre estamos de acuerdo. Regularmente sí, porque pues defendemos causas, defendemos situaciones en las que estamos de acuerdo, no siempre, por supuesto el debate es muy sano, cuando es con argumentos pues es también bienvenido, pero aún así nos da mucho gusto que participen, porque uno de los objetivos de estos espacios que promueve el Partido de la Revolución Democrática es ese, que participen, que se interesen en la situación de nuestro país, en los asuntos que nos competen a todas y a todos. De repente pensamos que las cosas políticas solo le conciernen a las legisladoras, a los legisladores, y que nosotras ya hicimos nuestra chamba con ir a votar, y pues no es cierto. Tenemos que estar siempre muy pendientes, muy activos, participando, exigiendo, diciendo en lo que no estamos de acuerdo, por supuesto apoyando las causas, apoyando a las diputadas y diputados que sí defienden los derechos de las y los mexicanos, y bueno, pues es una obligación que tenemos todas y todos, así que bueno, pues por eso es que de todas maneras me da mucho gusto que ustedes participen, que comenten desde donde están, que nos escriban y que compartan este programa. Este espacio de verdad es para ustedes, así va a seguir siendo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Estamos platicando sobre el presupuesto 2023, especialmente el anexo 13, si tiene o no una perspectiva de género. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras preguntas. Tengo una para Nora también. Según estos datos que tengo aquí, el estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, ACE, los programas para prevenir y atender la violencia de género, la salud materna y los programas del Instituto Nacional de las Mujeres representan menos del 10% del presupuesto total de este famoso anexo 13. Y además advierte la ausencia de una asignación presupuestal para la implementación de un sistema nacional de cuidados, un tema muy importante también, del que ojalá podamos platicar un poco. Y bueno, que se le da, tiene mucha prioridad con la igualdad de género. Y en lo que respecta a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrán una reducción del 3.5% respecto del año anterior, que también sufrieron una reducción. Yo quisiera preguntarte qué opinas al respecto de estos datos que acabo de leer, si estamos en lo correcto, y que por supuesto nos des tu opinión. Bueno, yo creo que es como muy interesante voltear a ver las perspectivas desde las que se realiza el presupuesto de género, ¿no? Los trabajos de cuidado, ¿no? Estas actividades que satisfacen las necesidades básicas de las personas que requieren de esta atención, pues sí tendrían que ser como una pauta importante, ¿no? Que voltear a ver, tendríamos que voltear a ver. ¿Por qué? Porque cuando no se asigna un presupuesto real, ¿no? A este tipo de políticas o no hay una sensibilización real, ¿no? Con perspectiva de género a este tipo de cuestiones, seguimos reproduciendo estereotipos en los que sabemos que la mujer tiene que ser la asistencialista
y estar ahí, ¿no? La mayoría de trabajos de cuidado en el país, pues no son remunerados, ¿no? Y solamente, bueno, en México el trabajo de cuidado se realiza, pues sin recibir un pago, ¿no? Sin recibir pago alguno, y solamente 274 mil personas que se dedican a este trabajo, pues forman como 3.3 millones, ¿no? Entonces, los programas presupuestarios que brindan cuidado dentro del proyecto de egresos de la Federación representan como en este conjunto una disminución, ¿no? Estos programas se dirigen principalmente a la atención de primeras infancias, ¿no? Sobre todo en cuidados y en esta parte de las guarderías, ¿no? Entonces, es necesario que volteemos a ver esta perspectiva en la que solamente se le está dando la oportunidad a las mujeres que tienen, ¿no?, este acceso a la seguridad social. Y no todas tienen o tenemos, ¿no?, podemos llegar a tener el acceso a la seguridad social, ¿no? Y podría ser como una buena pauta para voltear a ver este sistema integral, ¿no?, de cuidados que podría estar a cargo de Limujeres, y que es triste, ¿no?, que Limujeres, que es la dependencia que se encarga, pues, de la política pública y de las acciones afirmativas dentro de la federación, no alcance ni el 10% del presupuesto. No tiene programas muy interesantes. Conozco el programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género, que se dedica a la capacitación tanto de la administración pública como municipal y estatal. Y dentro de eso tienen varias modalidades en las que tienen abogadas, psicólogas, incluso capacitadoras, ¿no? Por su parte, por la parte del IMSS, digamos, este presupuesto corresponde solamente al 7% total del anexo, ¿no? Que crece un poco comparado con el del año pasado. Pero esta parte de las guarderías que se brindan y de los primeros cuidados a las infancias, ¿no?, nos deja como en el desahucio, ¿no?, de que las madres trabajadoras no pueden contar, ¿no? No todas las madres pueden contar con este acceso, ¿no?, a la seguridad social. Entonces, yo siento que esta parte deja fuera a prácticamente un 33% de las mujeres que no tienen la seguridad social y que no van a estar ahí, ¿no? Y la política de cuidados en México siento que sigue siendo como asistencialista, y viéndola desde una parte en la que esta reproducción de estereotipos de género dice que la mujer se tiene que dedicar al hogar, no a cuidar, sin poder recibir como alguna remuneración, y más que nada está como muy alejada de la realidad, ¿no? Está como, nos deja como en la idea de que ya no volteamos a ver las distintas formas de vivir de las mujeres que están como en el país. Correcto, te agradezco mucho, Nora, y yo creo que escuchándote, pues sí, efectivamente va a haber muchas mujeres que nos estén viendo, que también ahorita que escucharon, yo creo que ni sabían y dicen, oigan, pues cómo que nosotras tampoco se nos vuelve a tomar en cuenta el sistema de cuidados, como bien dices también, yo lo decía, es un tema muy importante, es un tema al que no se le ha dado la prioridad necesaria porque justo se le sigue viendo todavía con incluso los estereotipos de, bueno, pues es que no importa porque eso de todos modos le toca a las mujeres y entonces hay que atender otras cosas más importantes, ¿no? Vianey, fíjate que tengo aquí también otro dato. El Instituto Mexicano para la Competitividad ACE indica que en el presupuesto 2023 se ven mínimos incrementos o recortes reales en programas como el de salud materna, sexual, reproductiva, el cual tendrá un 3% menos que el 2022. Los apoyos para niñas y niños de madres trabajadoras tendrán un decremento del 4.5%, mientras que la atención a víctimas de violencia tendrá un aumento del 2%. Y respecto a las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, pues tendrán pues el irrisorio aumento, ¿verdad? Del 0.05%. No, hombre, qué detalle. Yo creo que deberíamos pararnos y aplaudir, ¿verdad? Pues de verdad es inverosímil que estando la situación en nuestro país como está, haya hasta mejor ni le hubieran puesto nada. Yo creo que se hubiera visto menos mal, Vianey. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Pero digo, es totalmente hasta irónico, ¿no? Que cuando decimos ya no sabemos si reír o llorar. Digo, en realidad, ¿qué es lo que ha sido más castigado en este contexto de machismo? La verdad es que no me gusta mucho utilizar las palabras patriarcal, machismo, porque dicen, no, eso no existe, no, ay, eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, sobre reaccionan muchas veces pues, las personas que justamente están dentro de este sistema, ¿no? Una de las cuestiones más castigadas de la mujer justamente es la sexualidad.
¿no? Y justo, bueno, como se comentó, es en lo que hay una reducción salud y ayuda en este ámbito de la sexualidad, ¿no? Y digo, ya vemos violencia obstétrica y todo lo que deriva, ¿no? Que obviamente, bueno, ahí como datito, o sea, la violencia obstétrica, además de ello, las mujeres pues parimos a comodidad, ¿no? Del cuerpo médico que nos atiende y no nuestro, ¿no? Entonces, digo, son una serie de cosas que nos da como para un montón de programas, pero sí, o sea, justamente es irónico, nosotros somos cuidadoras no pagadas y se nos recorta la salud, ¿no? Tema sexualidad es un tabú para las mujeres totalmente, se recorta. Y vaya, esto de las madres trabajadoras, estadísticas ahorita no las tengo, pero es más de un 30, me parece, por ciento. Las mujeres que pues maternan solas, ¿no? Que dicen autónomas, híjole, no sé quién sea autónomo con esta situación económica, ¿no? Además de que pues al final la sororidad es eso, ¿no? De que todas dependemos como de todas y no nos podemos extraer del contexto en el que vivimos. Y si justamente lo que les decía, la interseccionalidad, ¿no? Si una mujer es castigada en este sistema, más aún una mujer que materna sola. Más aún una mujer que materna sola y a lo mejor tiene alguna afección o discapacidad o una cuestión de salud mental, por ejemplo. Porque aquí se está hablando de salud, pero vaya, después de todo lo que hacemos y de toda la violencia que hay en contra de nosotras, pues perdemos salud mental, por supuesto, ¿no? Y no se nos está atendiendo en esta parte. Y bueno, hemos estado viendo lamentablemente varias noticias, creo que es el pan de cada día de los feminicidios, ¿no? Creo que hubieron tres en estos últimos 2 días, lamentablemente, bueno, hallazgos. Y no se da una... Ay, la nota aquí, pero se me fue un... ¿Qué es cero? No, bueno, en prevención 0.0. ¿Perdón? Y el... Viene... Se te cortó un poquito, si nos pudieras repetir el dato, porque ya no te lo escuchamos. Perdón, perdón. Ojalá que a ver si ya no falla mi internet. Ya, ahí está. Digo, esta cifra, ¿no? El 0.05% para la prevención. Para la prevención, cuando pues somos el blanco, ¿no? De, vaya, feminicidios, violencia familiar, delitos sexuales. Yo justamente eso me dedico a postulo penal y... es lo que llueve, delitos sexuales contra niñas, vaya, ¿no? Y un 2% de víctimas, 0.05% para prevención, pues es ridículo, en realidad es ridículo, yo creo que, no sé, me parece realmente una burla así, o es una burla o realmente no les importamos nada, ¿no? O parte y parte. Entonces, lo que les comentaba de la interseccionalidad, ya por último, ¿no? De que si es mujer, aparte es madre materna sola, no tiene como, digo, porque también para solicitar pensión alimenticia hay que meter abogados, abogadas, bueno, ¿no? Y a ver, tiene esa economía la feminista al final, ¿no? Más aparte, si fue víctima de un delito, más aparte, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una interseccionalidad que vulnera y si además el gobierno no apoya o no tiene realmente. Nosotras pienso que salimos adelante con nuestras redes de apoyo. Eso es lo que nos ha salvado realmente, ¿no? No hay interés, vamos a lo mismo, no hay interés ni voluntad por parte del gobierno. Y tan es así que yo digo que justamente el gobierno tiene, y hablo también de todos los gobiernos en realidad, ¿no? Que han existido. Pues el gobierno tiene un interés sobre nosotras, nuestra vida, el 0.5%. Exacto, o sea, imagínense el interés, ¿no? Medido así en una cifra, 0.05%. O sea, ese es el interés, la preocupación y el tamaño de la acción que están tomando de prevención ante una situación que de verdad, yo se los comento en la manera particular y yo creo que nos sucede a todas. Cuando yo salgo de su casa para venirme al trabajo, sales con miedo de verdad a la calle, te quedas analizando tantas cosas, volteas a ver a tus hijos, volteas a ver a tu familia y dices, híjole, no quiero ser una cifra, no quiero que sea la última vez que los vea, porque ya te llega a ese grado el miedo, porque la situación de plano nos está rebasando a todos como sociedad, en la Procuración de Justicia pues no se diga, y como gobierno, este es la cara, el rostro y el número del interés
que se tiene y la preocupación de ese tamaño es su preocupación, pues imagínense, ustedes dirán. Diputada Elizabeth, pues siguiendo un poco con esto también, quisiera preguntarle acerca de este dictamen del presupuesto federal aprobado en lo general. Integró modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Federal, entre ellas el incremento de recursos para refugios especializados justamente para mujeres víctimas de violencia de género, también para sus hijas y sus hijos. ¿En cuánto consistió este incremento? Porque bueno, pues estamos viendo en el tenor en el que se están dando las cifras. Yo quisiera que nos dijera cuánto fue el incremento, si es suficiente y bueno, pues que nos platique al respecto. Pues mira, de entrada, de lo que tú me preguntas, el incremento fue del 1.63% respecto al año pasado. Y si a eso le sumas todo lo que va creciendo la inflación, en realidad lo que tienes es un decremento, no un incremento. Pero más allá de ello, es insuficiente, total y absolutamente insuficiente. Porque una cosa va ligada con la otra, de lo que hablaba nuestra especialista Vianey de manera anterior. Podemos decir, por ejemplo, que tienes un decremento total y absolutamente generalizado en todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Nos dicen de que existió un incremento, por ejemplo, en el área de gobernación, en lo particular de derechos humanos, del 85.16%. En realidad nos dicen que fue del 93.41%, asegurándonos que casi llega a un incremento del 100% de conformidad a lo establecido en el año pasado. Lo cierto es que es del 85.16%. Pero ese 85.16% tiene que ver con trámites administrativos, no tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos o con la política pública para que podamos tener acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Y si te hablo del sistema de justicia en su conjunto, incluso tenemos un decremento de entrada 7.27% en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que se supone que es quien nos cuida en primera instancia. Bueno, pues ahí no existe. Y si nos vamos a todo el sistema de procuración de justicia, tiene un decremento del 2.82%. Algo de lo que estaba hablando Vianey es exactamente que en los tribunales lo que ves en todo, en lo familiar y en lo penal, es la violencia es exacerbada. Y si tú no tienes el presupuesto suficiente para que el sistema de justicia, tanto el familiar como el penal acusatorio, puedan tener la posibilidad de tener el personal capacitado, pero no solo capacitado, sino capacitado con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género, entonces no tienes un acceso a la justicia ni pronto ni expedito, pero de entrada ni siquiera acceso a la justicia. Entonces es todo una gama de posibilidades el presupuesto que no se tiene que reducir en específico a nuestro querido anexo 13, que como dice nuestra diputada Olga, se ha convertido en una especie de cesto de muchas cosas menos de lo que tiene que ser. Debemos de visibilizar las ausencias que existen en todos los ramos, insisto, por ejemplo, en el ramo que tiene que ver con justicia y el ejercicio de los derechos humanos. No hay un aumento de ese presupuesto y menos va a haber un aumento del presupuesto que nos pueda alcanzar para algo si en el ramo de educación en lo particular tampoco tienes un aumento y al contrario, lo que tienes son decrementos. Acordémonos que la deconstrucción de pensamiento para dejar de hablar exactamente de machismo, de patriarcado, que son términos que existen y que a lo mejor les causa escozor a muchas personas, necesitamos deconstruir nuestro pensamiento y nuestra educación, pero si no se le inyecta dinero como una inversión a la educación, no va a existir ninguna deconstrucción y vamos a seguir viviendo en un país violento para las mujeres. Acá, en la Cámara de las y los diputados, estamos hartas y hartos, pero sobre todo hartas de pedir minutos de silencio. Estamos hartas de pedir pésames y de dar pésames para las familias. No, no queremos más violencia. Todos los días hacemos un llamado a las autoridades para que se modifique la política pública en torno a la seguridad. Todos los días hacemos llamados para que podamos modificar lo que hoy conocemos como la protección hacia las mujeres. Nosotras y nosotros decimos no queremos más muertas, ni una más y tampoco ni una menos. Y eso lo vemos en todos los ramos. Hoy
estamos discutiendo el presupuesto. Hace 15 días estábamos discutiendo la seguridad ciudadana. Hace un mes estábamos discutiendo la implementación de la justicia en nuestro país, que decíamos esto, que no es ni pronta ni expedita. Dentro de un mes vamos a estar discutiendo lo que tiene que ver con la democracia electoral, y ahí también hay violencia en razón de género y no hacemos más nada desde afuera por querer detenerla, aunque las y los diputados, pero sobre todo las diputadas, seamos hoy 250, que con nosotras bastaría para modificar este presupuesto, no existe un ejercicio de la igualdad sustantiva sin el yugo del sistema machista y patriarcal. Y lo vemos hoy, lo vimos ayer, lo vamos a ver mañana y lo vamos a ver todos y cada uno de los días. Si no se dice, entonces no se visibiliza, y si no se visibiliza, no existe. Y sí, este Congreso de la Unión de las y los Diputados, la legislatura de la paridad, de la inclusión y de la diversidad, sigue teniendo una visión total, absolutamente patriarcal y machista. Diputada, pues definitivamente las cifras, cualquiera a la que volteamos a mirar, son muy preocupantes, son ridículas, como bien decía Vianey, son un insulto a las mujeres, es una ofensa a todas las mujeres que han perdido la vida, que se las han arrebatado, y a las madres que siguen buscando, madres que también hacen el trabajo del Estado y que también son asesinadas. De verdad, es una situación que yo invito a todas y a todos ustedes los que nos ven a que escuchemos, que de verdad volteemos a ver y pongamos atención, porque efectivamente también hay que exigir, entre más exijamos, entre más volteemos a ver, de verdad yo estoy segura de que sumando fuerzas podemos construir otro tipo de situación para cualquier ramo. Estas cifras, estos decrementos, como bien dicen, pues de verdad no tienen razón de ser, menos cuando estamos ante una emergencia. De verdad es como estar viendo la casa en llamas y nomás soplarle, porque sabemos que soplándole no se va a resolver, pero bueno, pues se intentó, ¿no? Entonces es así de ridículo. Diputada Olga, antes de irnos al corte, quisiera preguntarle también por esta parte, en este dictamen de que estamos comentando, también hay propuesto un aumento para el programa de atención a víctimas de apoyos a mujeres indígenas, otro sector, pues, híjole, que también es importante voltear a mirar y que es también importante atender. Yo quisiera preguntarle, pues, ya ni quiero más bien preguntarle de cuánto fue el aumento, porque híjole, cada que escuchamos la cifra, ya mejor no me cuente. Bueno, sí, cuéntenos, por favor. Y pues también hablar de si es suficiente o no, que yo estoy segura de que no. Tiene mute su micrófono, diputada. Así es, ahí está. Yo voy a retomar lo que han dicho. Las prioridades de un gobierno se reflejan en su presupuesto, y el presupuesto para las mujeres es un presupuesto que no lo merecemos, sobre todo porque lo hemos dicho muchas veces, no somos minorías. Las mujeres somos más de 63 millones en este país, que somos más mujeres que hombres en este país y merecemos políticas públicas. Y en cuanto a las mujeres indígenas, que siempre han sido más marginadas, más discriminadas, y no las hemos visto con la interseccionalidad que decía una de las panelistas. La interseccionalidad la tenemos que utilizar justamente cuando hablamos de las prioridades de las mujeres indígenas. Y les voy a decir que una de las reservas que nosotros presentamos es precisamente que se le aumente un presupuesto a la salud materna en relación a las mujeres indígenas, que está en un apartado distinto y en un anexo distinto, que es el anexo 10, para tratar de evitar toda la violencia obstétrica que sufren las mujeres indígenas en este país, porque ellas, en cuanto a su cultura, no tienen los mismos cuidados o no tienen las mismas costumbres que tenemos las mujeres que no somos indígenas. Entonces hay mucha violencia obstétrica, hay mucha muerte materna también en este país, y sobre todo las más afectadas son las mujeres indígenas. Mira, acá se pregonan mucho que le aumentaron dinero al tema de las personas de los pueblos y comunidades indígenas. Lamentablemente vuelven a caer en lo mismo. Se les aumenta un presupuesto, pero son en los temas electoreros, en los proyectos insignias de este gobierno. Se les aumenta en Sembrando Vida, en fertilizantes, se les aumenta en las becas Benito Juárez, se les aumenta en Sembrando Vida, pero realmente no disminuyen la brecha de desigualdad que hay en este país. Pues
Como decía yo, es triste porque ya sabemos de antemano cuál va a ser la respuesta. No es suficiente, no hay aumentos, hay decrementos, no hay interés, no se está atendiendo una situación tan grave como la situación que vivimos todos los días en este país, las mujeres, en cualquier el sector al que usted quiera voltear, educación, salud, mujeres indígenas, en el que usted guste voltear a mirar. La realidad es que todos los días asesinan a 14 mujeres y ya ni sé, ni quiero voltear a ver al Google a preguntar si la cifra en la que me quedé es la real, que yo creo que está todavía también corta. Estamos ante una situación de verdad de urgencia nacional que tenemos que atender todas las mujeres, todos los hombres, todas y todos los ciudadanos de este país. Vamos a ir rápidamente un corte, se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento, pero por supuesto todavía tenemos uno más para seguir platicando, conclusiones. Bueno, pues ya escuchamos, las cifras no son nada alentadoras, no es lo que quisiéramos ni lo que merecemos las ciudadanas y mujeres de este país. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo contribuimos la ciudadanía? ¿Qué papel debe de jugar? ¿Cómo podemos también participar y exigir que se respete, que se procure y que se atiendan estas situaciones? Pues, ¿qué les parece si me acompañan en el tercer segmento? Estos espacios son de suma importancia para articularnos nosotras como mujeres, ir avanzando poco a poco, sin discriminación, evitar o atender, prevenir la violencia contra nosotras, y sobre todo es un espacio para sensibilizarnos, hacernos conscientes y deconstruirnos. Finalmente hemos llegado al tercer segmento de nuestro programa del día de hoy, donde estuvimos conversando sobre el presupuesto 2023, el anexo 13, si tiene o no una perspectiva de género. Pues juzgue usted mismo y misma allá en su casa, la tiene o no, pues ya usted nos dirá con estas cifras que hemos platicado a lo largo de este programa. Y bueno, pues para cerrar, yo quisiera que me comentaran nuestras cuatro extraordinarias invitadas, a las que les agradezco que hayan estado en este programa. Pues bueno, ¿cómo podemos participar la ciudadanía antes de irnos ya a bueno, qué le quitamos, qué le ponemos, cómo reestructuraríamos entonces este presupuesto? También me gustaría que le entráramos a la parte de, bueno, qué hacemos de este lado, cómo podemos, porque es real, a lo mejor hay gente que ahorita mismo diga, híjole, no, si está grueso, está crítico, y se para, pero no sabe a dónde ir, no sabe cuál es la acción a seguir. Quiero que nos comenten, si vamos a comenzar ahora, diputada Elizabeth, vamos a comenzar con usted. ¿Qué le quito o qué le pongo al presupuesto? Esa fue la pregunta, Gaby. Sí, y antes de ello, ¿cómo le entra a la ciudadanía? ¿Qué tenemos que hacer también? ¿Cuál es nuestra tarea? Es que, mira, de entrada, ¿qué le quitaría al presupuesto que se va a aprobar? Todo. Y lo volvería a hacer. Pero además, lo volvería a hacer en función de que lo hagamos acá, en la Cámara de las y los diputados, que atraigamos esta responsabilidad legislativa que tenemos. Somos un poder de la República, hay tres poderes en esta República, y aquí, en donde estamos hoy la diputada Olga y yo, representamos un poder, representamos el poder de la ciudadanía, además, que no es cualquier cosa. Y entonces, no solamente es escuchar y tener un parlamento en la posibilidad de decir, ah, pues retomo por aquí o retomo por acá. No, es escuchar un país y las necesidades propias de ese país. Tendríamos tiempo, efectivamente, para poder hacerlo. El problema es que, a pesar de que tengamos tiempo, no existen las voluntades. Eso es lo que haría yo con el presupuesto de este año, pero y sobre todo lo que haríamos es implementar esta herramienta que hemos sacado desde toda la posibilidad del movimiento feminista, que se llama perspectiva de género. ¿Qué nos queda por hacer? Organizarnos. No tenemos de otra. Organizarnos. Organización, esa es la parte que nos queda por hacer. Y la verdad es de que a las mujeres lo que nos queda por hacer para cuidarnos en este país es ayudarnos las unas a las otras, y cuando alguien se pierda y ya no regrese, que ya no tengamos esta posibilidad de verla, es tirar todos los muros hasta encontrarlas. Así es de verdad que la situación en la que vivimos también
unirnos, es ser más empáticas, voltear a ver a la compañera. Yo siempre lo comento, cuando somos muchas, de verdad se escucha más fuerte nuestra voz y es más el camino que vamos abriendo y más lo que vamos deconstruyendo. También me gustaría escuchar, diputada Olga, usted, bueno, pues qué tarea nos deja la ciudadanía, qué le quita y qué le pone. Ya escuchamos a la diputada Elizabeth, todo, yo también le quitaría todo, pero usted, cuéntenos. Bueno, pues yo creo que debemos de tener una ciudadanía informada, una sociedad civil bien organizada, una sociedad civil que participe en todas las tareas que se hacen a nivel nacional, pero también que conozca a sus diputadas y a sus diputados. Si haces un ejercicio y si sales a las calles, tú le preguntas, disculpe, ¿quién es su diputada o quién es su diputado? Y si hacemos el ejercicio, a veces ni siquiera sabemos quiénes son nuestros representantes populares. Y si no los conocemos, ¿cómo les exigimos? Entonces, si no les podemos exigir, entonces vienen acá y votan lo que a conveniencia personal les conviene. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes de quién es tu diputada, quién es tu diputado, y exigirle en ese proceso de rendición de cuentas que haga lo mejor para la ciudadanía, sobre todo porque el presupuesto va reflejado para todas las mujeres y todos los hombres, todas las niñas, todos los niños, las personas con discapacidad, las mujeres indígenas, hombres indígenas de este país. Entonces, hay que involucrarse más en la política, hay que involucrarse más en los temas trascendentales del país para que podamos estar informados. No hay nada más peligroso para un gobierno autoritario que una sociedad civil organizada, pero informada. Eso sería lo principal. Y lo segundo, del presupuesto, ¿qué le quitaría yo? Yo al anexo 13 le quitaría todo lo que no tiene que ver con igualdad, con evitar la discriminación y con evitar las formas de violencia. ¿Y cuáles serían los retos para cumplir en estas legislaturas? Sobre todo para las que vienen, para el siguiente presupuesto y para los presupuestos que vienen. Sería primero que se hiciera un presupuesto totalmente transversal. Número dos, que se tenga que fiscalizar los recursos que van etiquetados para las mujeres, porque está sucediendo algo en este gobierno. Los recursos para las mujeres no los gastan y se van a subejercicios, y en el subejercicio lo gastan para lo que ellos quieran y manden. Entonces, hay que fiscalizar muy bien que cada peso que venga en el anexo 13 vaya encaminado a la igualdad. Y número tres, habría que generar una política para que en todo exista la perspectiva de género. De esta manera vamos a avanzar en igualdad y vamos a buscar eliminar esas brechas de desigualdad que todavía existen en este país. Muchas gracias, diputada. Vianey, también me gustaría que nos regalaras pues tu comentario. ¿Qué tarea tiene la ciudadanía, las mujeres, los hombres también? Y bueno, pues ¿qué le quitas, qué le pones a este presupuesto? Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que le quitaría más que elementos es la visión machista, ¿no? La visión patriarcal, la esencia patriarcal de este documento, proyecto, porque el hecho de hacernos invisibles, ¿no? Cuando, bien lo dijo la diputada, que no somos ninguna minoría, ¿no? El hecho de hacernos invisibles, pues implica violencia, ¿no? Violencia hacia nosotras. Y coincido muchísimo en lo que dijeron las diputadas con anterioridad en este segmento respecto de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que hace el patriarcado? El patriarcado que nos violenta, pues nos deja solas, nos aísla de nuestras redes de apoyo, de nuestros vínculos, ¿no? Nos mete a la cocina, nos mete al área privada, ¿no? Y hay una frasecita que me encanta que dice, juntas somos más fuertes, ¿no? Y sí, sí es cierto, si nosotras, en vez de lo que nos hace el patriarcado, que es aislarnos y tenernos unas contra otras, porque dicen, no, es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, mentira, mito, ¿no? Así nos pone el patriarcado, a ser ese enemigo de otra mujer. Pero si hacemos justamente lo contrario de lo que el patriarcado quiere, pues justamente estamos saboteando, ¿no?, el propio sistema sin hacer daño a nadie. Bueno, sí, a quien no le gusta, agresores, ¿no? Pero justamente es de lo que se trata. Entonces yo pienso que sí, efectivamente juntas somos más fuertes, y pienso que tiene que haber el activismo y la academia, ¿no? Tienen que estar juntos y caminar de la mano. O sea, no le puede faltar academia al activismo o al activismo academia, porque no hacemos nada. Y creo que desde nuestra trinchera
quien prepara, la mujer que prepara comida, la mujer abogada, la mujer diputada, la mujer ingeniera. Creo que todas desde nuestra trinchera podemos aportar, y justamente creo que la palabra clave de qué podemos hacer es la articulación, ¿no? Somos bien peligrosas, digo peligrosas, no me refiero al mal sentido, sino para derribar este sistema que nos oprime, que nos violenta. Somos bien peligrosas cuando nos articulamos. Peligrosas, yo también diría poderosas, de verdad, lo hemos visto cuando las mujeres hacemos y activamos y le entramos también, somos muy poderosas y podemos mover muchas, muchas cosas, cambiarlas, por supuesto. Enora, también nos gustaría escucharte. Claro, ¿qué le quitaría? Yo le quitaría como esta visión restrictiva patriarcal que tiene, ¿no? El presupuesto, de seguir teniéndonos como de la mano, como codependientes económicas, porque sigue estando ahí como esa parte de esta visión en la que tienen el control, ¿no? Y quieren ser como restrictivos. El presupuesto etiquetado realmente no está etiquetado para las necesidades que las mujeres tenemos, ¿no? En todo esto. Y es importante nombrar estas deficiencias, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, dentro de la comunidad de mujeres, para este ejercicio, ¿no? Para ejercer plenamente nuestros derechos, pues se necesita ser real, ¿no? Este triángulo, quizá, en el que podamos tener como esta relación interdinámica de todos los agentes y de todos los factores, tanto sociales como feministas, donde el movimiento social de las mujeres se una, tanto el urbano como el rural, ¿no? Es muy importante. Que las mujeres del Estado estemos como unidas, y que también esta parte se conjunte con la forma política y formal, y también, ¿por qué no?, sumar a los organismos como internacionales, ¿no?, para hacer realmente del presupuesto algo real, ¿no? Sin acceso a un presupuesto real, pues la comunidad va a seguir relegando a las mujeres, ¿no?, en la toma de decisiones que impacten directamente en la vida de ellas. Y es sumamente importante, ¿no?, hacer que el presupuesto tenga esta visión, como que tenga la visión interseccional de todas las mujeres que habitamos, ¿no?, todos los territorios, ¿no?, que las políticas públicas son de suma importancia, y no dejar fuera estos programas que se encargan de la sensibilización y la capacitación, porque evidentemente en el presupuesto etiquetado no existe algo que esté muy, muy destinado a estas dos partes, tanto la sensibilización como la capacitación, que es necesaria, no sumamente necesaria, tanto en la administración pública como para la sociedad en general. Entonces, siento que no se va a lograr una reducción de las brechas de género si no se presupuesta a favor de las mujeres, si no se les toma realmente en cuenta, si no se sigue viendo a las mujeres como parte de la sociedad, pero como relegadas, ¿no? Más bien trabajar en esta clasificación de las acciones, ¿no?, y el seguimiento al presupuesto público para asegurar que estos recursos que estén ahí, ¿no?, plasmados, no sean solamente parte de un documento muy, muy bonito, que carece de una estructura, pero que se ve bonito, ¿no?, y que cuando uno lo ve y cuando salen las noticias y te dicen, ay, hubo un aumento del 5, del 10%, pues te lo crees, pero no. No, más bien que sea esta parte de que el pleno ejercicio de los derechos se promueva desde la presupuestación con perspectiva de género y que promueva esta erradicación, ¿no?, progresiva de las desigualdades que existen. Tratar de erradicar las brechas de género, y coincido con lo que han dicho tanto las diputadas como Vianey, esta parte de la unión es sumamente necesaria, como ya lo comentaba hace un momento, siento que sin esta parte de unir estos agentes, ¿no?, tanto los movimientos sociales, y sobre todo de no empezar a hacer esta distinción de las mujeres de aquí, las mujeres de allá, sino más bien todas en conjunto, van a hacer que pues estos organismos y que todo este tipo de presupuestación, y que nosotras, desde donde estemos, ¿no?, desde nuestras trincheras, podamos aportar, ¿no?, a lo que venga, ¿no?, para los retos que se necesitan para la perspectiva de género. Muchas gracias a las cuatro. Definitivamente es un tema que tenemos que analizar y que seguir platicando. Son como muchos los puntos en los que habría que profundizar, porque todos definitivamente son muy importantes. Pero se nos ha terminado el tiempo, por lo que no me queda más que agradecer su participación, el tiempo que nos han regalado el día de hoy. Pues las cifras, híjole,
Esas no se las agradezco porque ya escucharlas ya hasta da coraje y da tristeza, pero tenemos que escucharlas, tenemos que estar pendientes, tenemos que accionar de verdad, mujeres, hombres que nos están viendo, que están viendo este programa y que a lo mejor se van enterando de qué va la cosa, pues como ya vieron, está crítica, es una emergencia que tenemos que atender todas, todos. Si el gobierno no la está atendiendo, pues hagámosle saber que quien lo puso ahí también puede quitarlo y que las y los ciudadanos de este país somos los que tenemos el derecho y el control sobre nuestras vidas. Así que, pues yo las invito, los invito a que participen, que de verdad lo tomen en cuenta y que tomen en serio este tipo de temas. A ustedes, pues les agradezco enormemente, diputada Elizabeth, que hayas estado el día de hoy aquí. Te lo agradezco mucho. Gracias, querida Gaby. Gracias a ti, a quienes siguen este programa, pero sobre todo a las panelistas. Yo no quisiera hacer menos a ninguna de las panelistas porque cada una de ellas es experta en su tema, pero reconozco sobremanera el trabajo de mi diputada Olga Luz, que además ambas somos de pañoletas moradas que nos las hemos ganado brincando cercas en el Zócalo, y vemos la vida con nuestras gafas moradas y así es como luchamos todos los días en la Cámara de las y los diputados. Gracias a ustedes. Ustedes también que son parte de esta estructura hoy del programa Revolución Democrática 2.0 y que sin Vianey y sin Nora no podría ser posible que tuviéramos una perspectiva más allá de la perspectiva partidista. Gracias. Así es, muchas gracias, diputada. Y por supuesto, como bien lo dice, también escucharlas es... complementa la visión y nos ayuda, por supuesto, a construir y también a deconstruir ideas que de pronto permanecen. Por lo tanto, les agradezco mucho, Nora, que hayas estado también hoy, el día de hoy, y que estés aquí con nosotras. Sí, muchas gracias. No, pues yo agradezco el espacio, ¿no? Poder compartir con estas tres mujeres extraordinarias, con todas ustedes, me hace muy feliz, me pone muy contenta, ¿no? Poder compartir las distintas visiones que tenemos cada una y pues nada, estoy muy, muy contenta, muy agradecida y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nora. Vianey, ha sido un placer tenerte, escucharte, siempre tan atenta y también cooperando y ayudándonos a realizar estos programas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y es un honor compartir estos espacios con ustedes, ustedes, y aunque se enojen. Y bueno, me encanta, ¿no?, la articulación que hacemos y creo que es muy bonito tener este tipo de foros, ¿no?, donde compartimos experiencias y puntos de vista, creo que es muy, muy importante y enhorabuena y ojalá que muchos más así. Muchas gracias, Vianey. Diputada Olga, de verdad, tanto a usted como a la diputada Elizabeth, les agradezco mucho el tiempo. Yo sé que ahorita están ahí pendientes, están aquí con un ojo aquí y el otro allá. Le agradezco mucho, diputada Olga, que haya estado el día de hoy aquí. Muchas gracias. Muy contenta de haber compartido el panel con tres mujeres extraordinarias. Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a terminar con algo que voy a retomar de lo que dijeron. Creo que las mujeres unidas somos muy poderosas y lo hemos demostrado acá con mi vicecoordinadora, la diputada Elizabeth. Hemos hecho sinergia todas las mujeres del grupo parlamentario del PRD. Somos el grupo parlamentario tal vez más pequeño en número, pero qué tal de ruido hacemos a la bandera de las mujeres en este país y encabezadas por nuestra vicecoordinadora, que creo que el pañuelo morado ya lo tiene tatuado en todo el cuerpo mi vicecoordinadora. Muchas gracias y qué bueno que el partido esté haciendo este tipo de espacios. Pues muchas gracias a las cuatro, de verdad, para mí siempre es un placer escucharlas, aprender cada día, cada programa de ustedes y por supuesto contribuir de este lado, pues presenciando y dando este espacio para ustedes, para quien nos ve y nos comparte. Muchas gracias también a quien nos ve, a quien nos escribe y a quien comparte este programa. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática? Porque seguramente vamos a tener un tema igual de importante que este, del que discutir, analizar y platicar. Muchas gracias. Los invitamos, las invitamos, les invitamos a que vean Revolución Democrática 2.0, un espacio creado para la discusión, para el análisis, pero sobre todo para la información en medios alternativos de comunicación. Aquí estamos, aquí estaremos y sigan este canal y todas las iniciativas que tengan que ver con informarnos. Estos espacios son de suma importancia para articularnos nosotros.
nosotras como mujeres, ir avanzando poco a poco, sin discriminación, evitar o atender, prevenir la violencia contra nosotras, y sobre todo es un espacio para sensibilizarnos, hacernos conscientes y reconstruir. Es importante conocer y tener este tipo de espacios para el análisis y saber las distintas perspectivas que tenemos como mujeres, ¿no? Para informarnos y estar presentes en los espacios que muchas veces se nos han sido negados, ¿no? Pero que ahora están siendo parte de nosotros. Entonces, es necesario conocer de dónde, cómo y para quiénes estamos trabajando. A todas, a todos y a todas los invitamos a que sigan Revolución Democrática 2.0 y que se enteren de lo que está pasando en la vida pública de este país, en especial el tema de las mujeres, el tema de las niñas y el tema del anexo 13. Es muy importante que conozcas qué es lo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados para favorecerte a ti y a tu familia.